Es un récord el número de solicitudes de matriculación que han llegado hasta la Agencia Metropolitana de Tránsito desde que se habilitó este servicio. En 10 días han recibido 65 mil solicitudes. Sin embargo, hasta el momento solo han podido responder a 5 mil pedidos. Algunas de estas fueron canceladas porque todas las personas que aplican justamente al proceso de matriculación no cumplen con todos los requisitos. No han hecho algún pago de matriculación, del impuesto al rodaje o tienen multas de infracciones. En otros casos, en cambio, no han podido realizar el trámite sin entender el porqué. Ese es el caso de Patricia Zavala. Ella intentó en varias ocasiones realizar el procedimiento en línea, pero no tuvo acceso. Al llamar a la AMT, le indicaron que su vehículo no podía acceder porque no había pasado la revisión vehicular del año 2019 y evidentemente no lo hizo porque su auto tenía 2 años de exoneración. Me dieron la solución que si es que quería matricular el vehículo tenía que hacerlo fuera del Distrito Metropolitano. Sebastián Lazo, director de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explica lo que ocurre e incluso plantea una posible solución. Este año la ley nos obliga a pasar la revisión técnica vehicular. Al estar suspendido el proceso de revisión técnica vehicular dentro del Distrito Metropolitano de Quito, estas personas deberían cumplir con el requisito y presentarse en otro hogar. Ya hemos presentado una propuesta a la Secretaría de Movilidad para que la analice para ver si hay algún considerando especial en estos casos. Sin embargo, en caso de que esta propuesta no sea aceptada, los vehículos que estaban exonerados de la revisión hasta el año pasado deberán acudir a otro hogar y luego de forma presencial realizar la matriculación en Quito. En caso de no hacerlo, el próximo año tendrán una multa de $75. Y el mismo procedimiento deberán realizar otros vehículos. Los vehículos pesados que no están considerados dentro de la ordenanza metropolitana y una parte de la regularización de taxis. Y aunque es la ordenanza la que genera estos vacíos, serán los ciudadanos los que tengan que asumir los engorrosos trámites. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.